al grito de unidad nacional en dirección a Ferraz y, como veis, ni un escaparate roto. Todas las leyes políticas, todas, deberían haber tenido una respuesta increíble por parte de los sindicatos. Estamos viendo a los sindicatos, UGT y Comisiones, que se ponen del lado del golpe. ¿Cuál es el sentido que te trae aquí? ¿Qué es lo que te hace venir? Pues que habrá que hacer algún esfuerzo para defender España, porque desde luego quien no la va a defender es Sánchez. Huelga general que no ha sido apoyada por los sindicatos. Lo primero, un mensaje para los sindicatos. ¿Dónde están en las crisis? Los trabajadores esperan de los sindicatos que les representen. La verdad, los sindicatos están donde siempre han estado, del lado del gobierno. Nosotros estamos en la calle, convocando una huelga general, haciendo una huelga general, y donde nos pertenece estar, que es en la defensa de los trabajadores de España. Por tanto, con esos sindicatos de la clase dirigente no queremos saber absolutamente nada. Nosotros estamos en la calle con el pueblo y con los trabajadores. Además de estar en Vox, tú eres fundador de Solidaridad. Uno de los fundadores de Solidaridad, sí, además orgulloso. Sí, hay que salir a la calle y hay que reivindicar y hay que... No podemos parar porque el felón no va a parar, pero nosotros tampoco. Nosotros estamos por encima de todo lo que él quiera, de todos sus intereses, porque España está por encima de él. Y esto de solidaridad es como muy difícil, ¿no? Pelear contra los grandes sindicatos que están apoltronados y muy cómodos con las subvenciones. Bueno, mira, lo mejor que ha hecho Solidaridad es que hoy, seguro, que todos los liberados sindicales, todos los comegambas, han ido a trabajar. Entonces ya Solidaridad, solamente por eso ya merece la pena que exista. Incluso los sindicatos de estudiantes. Incluso los sindicatos de estudiantes habrán ido a clase, algo que no hacen tampoco nunca, porque normalmente luego el presidente del sindicato estudiantil lleva 27 años en la carrera y es más viejo que yo. Sí, sí. Y es decir, o sea que ya solamente por eso tiene que existir. Sí, es difícil competir con todos ellos, porque al final ellos viven de subvenciones, están apoyados por los dos grandes partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, sí. Y nosotros al final, bueno, pues somos un sindicato que acaba de crecer. Es verdad que cada vez crecemos más, estamos metidos en más comités de empresa, vamos a seguir creciendo, pero sobre todo el gran problema lo tenemos cuando hay que intentar meterse en algún ente público, porque los propios directores de los entes públicos, que son gente colocada por los partidos políticos de turno, sobre todo del bipartidismo, señalan a determinadas personas, con lo cual es muy difícil llevar una candidatura a cabo. Pero claro, bueno, lo hacemos. Para llevar una candidatura a cabo en un ente público tenéis que estar con alguien que sea fijo. Efectivamente, pero aún así lo señalan, ¿eh? Aunque sea funcionario lo señalan y les suelen dar los peores puestos, le quitan los horarios que tiene habitualmente, pero eso es mafia, les ponen... Eso es mafia y te extraña, viviendo lo que estamos viviendo, que actúen como la mafia, han actuado siempre como una mafia y van a seguir actuando como una mafia. Por eso es más necesario que nunca estar en la calle. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta de hasta qué punto Solidaridad es un movimiento de carácter estratégico que Vox puso en marcha y que significa el desembarco en ese segmento del electorado, que es el electorado pues de clase obrera, el electorado trabajador. El trabajador patriota, que no se siente traicionado por los sindicatos falsos, UGT y Comisiones, hace muchísimo tiempo, y que necesita una representación ante los empresarios, necesita una representación ante la administración, y Solidaridad es una jugada a medio y largo plazo de Vox, que la gente todavía no se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene. Estamos viendo a los sindicatos, UGT y Comisiones, que se ponen del lado del golpe, se ponen del lado de los que van a atacar a los derechos de los trabajadores, y lo que tener es una organización sindical que defienda a los trabajadores y que sea directamente anticomunista, por supuesto, como fue el sindicato Solidaridad, que contribuyó a acabar con el comunismo en Polonia. Fíjate que Les Valesa era un albañil y no, los obreros no se vieron representados en el comunismo. O sea, no, ¿cómo se va? Y ganó. ¿Pero cómo se va a haber representado un trabajador en el comunismo? Es que es completamente incompatible. Claro. Es nada, es imposible. La antagonía perfecta, trabajador y comunismo. El comunismo siempre va a ir a... Y luego ya está el sanchismo. El periodista, hay una frase muy famosa que dice: si alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, la misión del periodista es abrir la ventana y ver si está lloviendo o no está lloviendo. No equidistar entre las dos cosas. ¿A qué? Tío, llevamos 45 años viviendo con sindicatos corruptos. Todo el tiempo. Yo no he conocido otra cosa. Desde que era pequeñito, sindicatos corruptos, que cuando hay que estar en defensa de los trabajadores. Y estas leyes de amnistía, todas las leyes políticas, la imperio de la ley injusta de Sánchez, todas, debería haber tenido una respuesta increíble por parte de los sindicatos en defensa de la clase trabajadora. ¿Qué han hecho? Son traidores, pero traidores a los trabajadores. Nos
quedamos con el grito sencillo, humilde, de gente de a pie, que protesta contra una injusticia. Una injusticia que atañe y que efectivamente va a hacer daño a todos los trabajadores de España y al Estado de Derecho. Eso, yo me quedo con la gente sencilla. ¿Se acaba usted de afiliar a UGT o a Comisiones o no? No, fui a Solidaridad. ¿A Solidaridad? Pues ya llevo, pues, no sé, un año, puede ser, no me acuerdo. Pero es que ahora llega la Navidad, sí. Y en UGT y en Comisiones por hay gambas. Mira, sí. A mí me gusta la nécora. Soy una nécora. No, pero... Se coman las gambas. Pero que al final no representan a nadie. ¿Qué van a representar? A la mierda. Sí. Si yo tuve problemas en mi empresa con UGT. Estaba afiliado a UGT. Y tuve unas movidas que le dije, le mandé a la mierda. Ya me cabré y le dije, se acabó. Yo llevo 44 años cotizados. Tengo, sí, 60. Soy autónomo porque tengo que ser autónomo. O sea, que usted la atención de los grandes sindicatos. Sí, sí. No, esos no me han ayudado nunca. Nunca. Y yo empecé de aprendiz. Yo empecé de aprendiz, con 14 años a trabajar. O sea, que es necesario un sindicato patriota, sí, que no esté en la mafia de eso. Que no esté en la mafia de esto, que eso nada más que cogen para ellos, nada más que para ellos. Y ni con la subida de la gasolina, ni con la subida de la luz, ni con la subida de la compra, no sale a la calle. No, eso es nada, esto le da lo mismo. Como ellos cogen dinero, pues eso, siempre, es lo que quieren. Nosotros no, nosotros a pagárselo a ellos. Con nuestros impuestos y pagando todo. ¿Qué les decimos a los de Comisiones? Sinvergüenzas, ladrones, y que le quiten las subvenciones. Que les quiten las subvenciones. Rima. Sinvergüenzas, ladrones, que le quiten las subvenciones. Son unos corruptos, unos impresentables. ¿Cree que la existencia de Solidaridad es romántico, pero es difícil, sí, ¿no? Contra esta mafia. Bueno, es una alternativa y es una esperanza también para salir de la corrupción de sindical, que es la que ha estado en España todo este tiempo. O sea, sindicatos que defiendan a los trabajadores, qué locura, claro, ¿no? Fíjate, ¿no? Es una novedad, ¿no? Es una novedad. O sea, claro, que suben la luz, la electricidad, la, claro, clase, claro, la clase trabajadora, sí, y no hay nadie que salga a decir, oye. Efectivamente. Ellos están en la corrupción de las mariscadas, ¿eh? y de los negocios turbios, y por eso es por lo que ya no representan a nadie, ¿eh? Son parte de la casta política, ¿eh? Por, bueno, eso hay esperanzas, ¿no? Hay esperanzas. Quiero decir, tenemos que siempre Milei... tener esperanza, siempre tenemos que tener esperanza. Efectivamente, Milei es un soplo de esperanza. Hay que empezar y sobre todo hay que dar una alternativa a los trabajadores, que quienes más defienden a los trabajadores son precisamente aquellos que creemos en un proyecto nacional, donde las leyes sean iguales para todos y donde no se produzca la mayor injusticia que hay contra la igualdad de los españoles, que ha sido esa amnistía en la que unos pocos se saltan la ley y la mayoría tenemos que cumplirla. Es importante que todas las instituciones se estén movilizando, que todas las instituciones estén tomando conciencia, que Europa esté también tomando conciencia, que esto no es un problema de España solo, es un problema de Europa. Y si este país, que es tan grande pero que está viejo y enfermo, si no se recupera, pues será una enfermedad para toda Europa. Sánchez es la enfermedad de toda Europa. Y si no lo saben ver bien los europeos, pues ellos pecarán también y también fracasarán en la libertad y en la democracia. Tenemos la obligación moral de participar en todas las concentraciones. Tenemos la obligación de estar aquí todos los días. Lo que está en juego, y tú lo has dicho, Caque, es España. No es la democracia, no es la Constitución lo que está en juego. Eso es algo secundario. No, va a ser un Estado plurinacional como Bolivia. Eso es. Y el problema es, la gran pregunta es si el jefe del Estado va a colaborar de esta componenda, ¿no? Porque esto va mucho más incluso de una institución estatal. Esto estamos hablando de España. Y España como nación es muy anterior a todo lo demás. Muy, sí, anterior a todo. Es previa a la Constitución, es previa al modelo autonómico. Pero nosotros seguimos en la lucha. Somos un sindicato pequeño, con 3 años de vida, pero que en 3 años hemos conseguido muchísimo, sobre todo, y lo más importante, el respaldo del conjunto de los trabajadores. Ya vamos sin taparse, ya con las cartas sobre la mesa. Óscar Puente ha dicho que, bueno, que si no le hicieran falta los votos no hubieran dado la amnistía. Esto es... Bueno, tenían convocada una huelga en Renfe y Adif, UGT y Comisiones Obreras. Y han negociado con... Pero han negociado con Óscar Puente, con el ministro con el nuevo ministro de Transporte. Y por tal de no coincidir con la huelga de Solidaridad, han desconvocado la huelga. Rodalíes no ha publicado en Cataluña los servicios mínimos de la huelga del sindicato Solidaridad, tampoco la Generalitat, y vamos a ir a ponerle una querella por coaccionar
el derecho fundamental de huelga. Por culpa del sindicalismo, de la corrupción, por culpa de estos sindicalistas que han hecho del sindicalismo una estructura mafiosa y corrupta, el trabajador no se siente identificado por ningún sindicato. Nosotros creemos en el sindicato, en el sindicalismo, y queremos hablar en sindicalismo en positivo, porque somos una herramienta necesaria para los trabajadores, y la prueba de ello es la huelga general de hoy, que ha sido totalmente eclipsada por todos los medios de comunicación, pero que ha sido secundada por miles de trabajadores en sus puestos de trabajo. Oye, pues para ser un sindicato pequeño que apenas lleva 3 años, mirad la cantidad de gente que hay, todos camino de Ferraz. La lucha y la pelea contra el golpe de Estado continúa viva 22 días después. Es la hora de los españoles, son los españoles en la calle, los trabajadores en la calle, y esto es lo que hay que estar con el pueblo español. Lo de UGT y comisiones es alucinante. No es que no apoyen una huelga más que justificada porque los trabajadores se van a ver afectados por los pactos de Sánchez con el separatismo, sino que incluso dejan tirados a los trabajadores de Adif y de Renfe desconvocando una huelga, pero sin resolver el problema, que es la transferencia al separatismo de Renfe y de las infraestructuras, ¿no? Es decir, que al final... Negociando con Óscar Puente, que ha dicho, oye, si no nos hicieran falta los votos, no hubiéramos hecho la amnistía. Esto ya poco a poco es una burla del... Que les da absolutamente igual, van desnudos. Es la verdad, han pactado con el separatismo la destrucción de España, romper el poder judicial, acabar con los jueces y con la libertad en España. Esto es una rebelión pacífica, democrática, sin precedentes en España, y yo diría que sin precedentes en Europa. Dime un solo país de Europa donde esto se haya producido. Ferraz es ya como Tiananmen. Ferraz es un símbolo internacional de la defensa de un pueblo. Y ya está, y vamos a seguir. Y Europa, que nos parece tan lejano, están empezando a respirar todo lo que pasa aquí. Bueno, porque las movilizaciones continuas, que viene Tucker Carlson, el comunicador de política más importante del mundo. Sin duda. Viene preocupado por esto. Y aún así en el PP, vuelvo, no saben decir Javier Milei, les cuesta decir Javier Milei. Bueno, y no lo van a decir nunca, porque es la derechita cobarde y no dejan de serlo. Sin embargo, hay gente en el Partido Popular que está entendiendo el camino adecuado y son esos que están con nosotros en los gobiernos regionales, ¿no? Cuesta, pero yo creo que hay un Partido Popular que tiene ganas de construirse como está sucediendo en Europa, en Suecia, en Finlandia, en Italia. Vamos a ver qué pasa en Holanda. Sí. Este es el cambio que necesita Europa, el pueblo europeo ha despertado. Hay problemas comunes, como son la inmigración masiva, las élites atacando al pueblo en toda Europa, los sectores productivos. Y luego cada país tiene sus problemas. Nosotros tenemos el problema del separatismo y el problema de un gobierno como es el de Sánchez. Al grito de unidad nacional, en dirección a Ferraz, y como veis, ni un escaparate roto, nadie molesta a la prensa, manifestaciones pacíficas, pero constantes. Es un comienzo el que un sindicato que no es mayoritario haya conseguido, aunque no haya sido muy seguida, por lo menos convocar la huelga general. Es el primer paso. Mira la muchísima gente. Sí, sí. Este es el comienzo de un movimiento más grande y el paso para conseguir quitar de en medio los sindicatos de clase que por fin representan a los trabajadores. Yo creo sinceramente que no hay ningún socialista que les haya votado que esté el Partido Socialista que tenga la menor duda. Esta amnistía, esos pactos, ni de broma los habrían llevado adelante porque van a tener un importante coste electoral para ellos, de ninguna manera, si no les hubieran hecho falta. Lo cual demuestra precisamente que se ha consumado la mayor corrupción que puede haber, comprar votos a costa de la dignidad, del Estado de Derecho y del dinero de los españoles. Están demostrando que son un gobierno ilegal y que la amnistía es totalmente ilegal y anticonstitucional, porque ni ellos mismos lo tenían pensado, con lo cual lo tienen demostrado. Pero es que además ya se ha calificado mil veces. Ellos mismos votaron en contra de la amnistía cuando la presentaron los grupos separatistas, con lo cual, bueno, es un paripé y efectivamente ellos necesitan los votos, una malversación política en toda regla, vamos. Sí. Cuando alguien está atentando contra los principios fundamentales de una nación, no se puede ser neutral. Claro, hablando de un golpe de Estado que hay gente que teme decirlo. Incluso en el PP temen decir Javier Milei. Fíjate, no es difícil decir Javier Milei, ¿no? Hombre, a mí me llamó mucho la atención el otro día el que Muresan, un diputado, un eurodiputado, vicepresidente del grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, escribía un tuit en español y en inglés y al final ponía Sánchez golpista.
y dices, anda, resulta que los eurodiputados del Partido Popular Europeo utilizan el término golpista de golpe de Estado que aquí Feijóo no utiliza. Y dices, ¿por qué? Lo bueno es que hay mucha gente joven ahora que está despertando. Mucha gente joven. Empezando por mis hijos. Empezando por nosotros tres, que somos súper jóvenes también. Bueno. pero es el momento de decirles a los partidos políticos, ¿qué estoy a pasar en Venezuela? ¡Claro! Guaidó, Capriles... Claro. ¿Cuántos opositores blanditos hemos visto? Bueno... Y se convierte luego en una dictadura. Claro. Así nos estamos convirtiendo nosotros en lo mismo, poco a poco. A lo mejor la gente que les vota no, pero los dirigentes es voluntario, es un tapón voluntario. Están ahí para tapar, para que la gente que tiene los mismos principios que defiende la gente que está hoy aquí, no salga a la calle. Los tienen de tapón al PP. El PP está, está en el ajo, se dice. Sí, hablan está como en el si ajo. Fuera... Capriles en sí, Venezuela. Sí, sí. La disidencia controlada, pero es que aquí es más descarado, es muy descarado. 5 años abriéndole los ojos al Partido Popular, pero abriendo los ojos como o sea, no tenían otro remedio. Al final entendieron que el Partido Popular debe entenderlo más tarde, más temprano, que nosotros tenemos razón y tenemos razones. Lo de la ley trans, si no llegase porque estamos nosotros, jamás se habría reformado. Lo de la ley LGTBI, si no estamos nosotros, jamás se habría reformado. Esa es la grandeza. Eso la amnistía no se hubiera producido porque no les hubieran sentado en el banquillo. Bueno, Vox sienta en el banquillo a los golpistas y son condenados, ¿no? Claro, pero es lo mismo que ocurre con otras muchas cosas. El Partido Popular, cuando hizo aquella campaña tremenda electoral, que espero que estén todo el día dándose de cabezazos, metiéndose con nosotros, atacándonos, demonizándonos, eso fue pavoroso, porque al final lo que está ocurriendo en España es porque alguien decidió que quería cancelar a Vox. No cancelar las políticas de Sánchez, no cancelar 45 años miserables. Quería cancelarnos a nosotros, que tenemos razones, no todas, vale, las razones de pesos sólidas. Un seguidor mío en Twitter me definía perfectamente a Feijóo hoy, dice, es el Capriles del sanchismo. Capriles, entonces, Enrique Capriles. Y efectivamente, y además hay que aclarar una cosa, que es Feijóo, es la cúpula del PP, porque en las manifestaciones en Ferraz y en las concentraciones que se están convocando, no las del PP, sino las otras de la sociedad civil, hay muchísimo votante, afiliado y cargo del Partido Popular que está allí porque es consciente de que estamos ante un golpe de Estado y de que hay que movilizarse porque no se puede dejar que Pedro Sánchez lo lleve a cabo. Porque esto forma parte del dar argumentos, ¿no? Dar argumentos a los jueces, la gente se moviliza, los trabajadores se movilizan, porque si no, claro. Nos tenemos que comer... Si pensamos que los jueces pueden actuar si no hay manifestaciones callejeras, es que no hemos comprendido que estamos en la antesala de un régimen dictatorial. Mm. Sánchez ha ido copando posiciones de poder, ha tomado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, quiere tomar el Consejo General del Poder Judicial. Si los jueces no sienten el respaldo de la calle, ¿qué respaldo van a sentir? ¿Cómo se van a enfrentar a alguien que ha demostrado que está dispuesto a hacer todo para controlarles? No es posible. Las movilizaciones callejeras son imprescindibles para animar a los jueces, para animar a la sociedad civil, para animar a los fiscales, para animar hasta el último funcionario público que puede hacer algo para parar este golpe. Oye, Javier, ¿tú crees que en el Partido Popular tienen, como tú de nacimiento, algún problema con el paladar y no saben decir Javier Milei? Javier Milei. Se puede decir, ¿no? Mira, yo nací sin paladar y lo digo claramente. Entonces, ¿qué Javier les pasa al PP? Milei. Bueno, pues no sé quién le hubiesen preferido que hubiese ganado en Argentina. Los Kirchner. Yo no entiendo nada. El Partido Popular... ¿Por qué hacen eso? Ahora mismo el Partido Popular tiene un problema de identidad. No sabe que quiere ser de mayor. Ahora mismo el Partido Popular es una agencia de colocación. La ideología es algo secundaria y no saben que primero está la batalla cultural y después los asuntos económicos. ¿Y qué les tocará a ellos? Bueno, les va a tocar más pronto que tarde. ¡Ojo! Tú dices bien Javier Milei, ¿no? No hay ningún problema. Es que en el PP no lo saben decir. Javier Milei se puede decir, ¿no? Javier Milei, adelante la libertad. La libertad, carajo, es por la libertad. Claro que no. Javier Milei, además, fue uno de los primeros firmantes del foro de la Carta de Madrid, de Foro Madrid, que promovió la Fundación Disenso. Pero ¿sabes lo grande? Yo creo que esto no lo sabe nadie. Fue Javier Milei el que nos llamó a nosotros. No nosotros a Javier Milei. Javier Milei vio lo que estábamos haciendo y dijo, yo quiero participar en eso. Eso es lo grande de Javier Milei. Han convertido una democracia en una partitocracia. Y han convertido lo que es la defensa de los trabajadores en chiringuitos de defensa de los trabajadores que no ni siquiera los defienden, sino que defienden sus propios privilegios. Muy importante esta semilla. Son semillas que se van plantando
en lo que ha de ser un vergel de libertad que ha de ser España. Con el frío que hace, con lo bien que se está en la radio, a ti, muy de Víctor Frankl, ¿cuál es el sentido que te trae aquí? ¿Qué es lo que te hace venir? Pues que habrá que hacer algún esfuerzo para defender España, porque desde luego quien no la va a defender es Sánchez, así que habrá que pararle los pies. ¿Es un golpe de Estado? Sí, pues habrá que hacer lo posible por pararlo. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/caqueminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.